este tutorial sobre la Agenda 2030, en el que vamos a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible a través de la plástica y de los materiales para reciclar que podemos encontrar en casa. El objetivo es profundizar en los objetivos de desarrollo sostenible que se refieren concretamente al cambio climático, analizando y reflexionando sobre cómo podemos paliar sus efectos para preservar el medio ambiente. Para ello, vamos a realizar la siguiente actividad que una ayudante mía, Noa, con 12 años, ha comenzado a hacer sobre un cuadro en el que está utilizando todo el material para reciclar que ha encontrado en casa y que le voy a pedir que venga y nos cuente ella cómo lo está elaborando y cuál es ese material con el que lo está elaborando, al mismo tiempo de por qué y cómo lo está relacionando con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues cuando quieras, Noa, te cedo la palabra y nos cuentas. Ven para acá y nos vas explicando. Pues bueno, yo aprovechando que en mis clases de plástica estamos viendo el cubismo, pues decidí hacer este cuadro cubista, como se puede observar, con diversos materiales que encontré en casa, reciclados. Y también pensé un poco en hacer un cuadro que tuviera que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Como se puede ver, he usado el de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 1, que es la pobreza cero, pues bueno, que representa un poco que no haya pobreza. También el número 2, que es hambre cero, como se puede apreciar con las frutas, el pescado, la bebida y la piña, que representan la alimentación. También el 4, la educación de calidad. Para ello, pues pensé en un material que la mayoría de los niños tienen en sus casas, ¿no? Que son los libros, de donde los niños aprenden y sacan muchísima información. Uh-huh. Y luego también, con los materiales reciclados, pues aprovechando también los puntos 13, que es acción por el clima, el 14, la vida submarina, como se puede observar aquí con el pez, que lo representa también un poco, y el 15, la vida de los ecosistemas terrestres, pues usando los materiales. Pues bueno, aquí con la copa, por ejemplo, y con el pescado, he usado un cartón de leche, la parte plateada, y pues voy a pegar su forma. Muy bien. También con el mismo cartón he hecho este florero y pues... Para pegarle las flores estas que le tienes que pegar también, ¿no? Vale. Sí. Y también aprovechando del cartón de leche, pues cogí los tapones para pues hacer el típico corcho de una botella. Entonces para ello he usado un tapón que también voy a pegar ahora. Y pues como se puede ver también hay cartones de latas de conserva que con ellos pues he hecho, como se puede ver, la piel del kiwi. Uh-huh. O el contorno y los bordes de las páginas de los libros. Uh-huh. También usé envases, he usado también pinturas acrílicas para pintar un poco. ¿Y esto qué es, no? Pues esto es la huevera. Ya estoy viendo que has utilizado cartón de huevos.
una huevera, pues un poquito más pequeña, claro, para haciéndole el contorno a la piña para hacerle su corteza. Y como decía, con las pinturas acrílicas y la goma eva reciclada con trocitos de otros trabajos que también he hecho, pues un poco para reciclar. He usado la goma eva, como veis en el caso de la botella, para las portadas de los libros, un poco también para la fruta, como se puede ver las hojas de la piña. Y con la pintura, pues mezclando también para darle sombras y un poco de relieve. He usado el color marrón para el suelo, la mesa con el naranja, fondo amarillo con sombras naranjas de la luz. Y también encontré en casa unos palitos de polo que, pues, si no tenéis en casa es también fácil, se puede encontrar en cualquier sitio. Es un material al alcance de cualquiera y lo aproveché usando las patas. Y también encontré goma eva brillante, como se puede observar, para hacer el fondo del cuenco, bueno, de este bol, para hacer también la bebida, el bol usando con una goma eva con purpurina azul. Y también, pues bueno, como podéis ver aquí, unas flores secas de plantas que tengo en casa, que también voy a pegar. Así más o menos. Y pues nada, también como es un cuadro cubista, pues también he aprovechado que sé un poco sobre el tema. Lo he rotulado todo porque es una característica fundamental del cuadro cubista. Y pues nada, el resultado final, como podéis ver, es este. Un cuadro en el que he usado materiales reciclados para mantener el ecosistema y evitar muchos desastres que están sucediendo hoy en día. Pues creo que es una idea bastante original también, porque lo puede hacer cualquiera. Y pues nada, este es mi resultado. Espero que os guste. Pues muchas gracias, Noa. Está fenomenal tu trabajo. Pues espero que os sea útil la idea, la propuesta que os hacemos de cómo podemos contribuir a preservar el medio ambiente, a no desechar tantas cosas que a veces desechamos y que podemos reutilizar perfectamente, y de esa manera, pues, entre todos poder construir un mundo mejor. Muchas gracias por vuestra atención y hasta luego.